¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de La Cotorrisa. Espero hayan tenido una semana bonita y pues les podamos alivianar un poquito su domingo antes de arrancar otra vez la semana. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, está con nosotros el señor. Escuchando lo que dice Ricardo, así. Bueno, es que los de YouTube ya saben quién es, pero los de Spotify, pues bien podría ser Evo Morales y todavía no saben. ¿Sí? Pero está con nosotros Raúl G. Meneses. ¡Yay! La voz de América Latina. Exacto, los de Spotify así de, ¿invitaron a la tierra de Ricardo? Sí, güey, quiero aclarar, no es una chava la que está hablando, soy un hombre de 12 años. Con problemas hormonales. Mucho problema hormonal. Oye, ¿toda tu vida fuiste chaparrito? ¿Hubo una época en la que estabas emparejado con el resto de tus compañeritos? Jamás, jamás. ¿Te decían el culero? Sí, el culero. Desde que dijo un invitado muy especial, yo dije, ¡ay, hola, niño! Pero no, pues sí, siempre fui chaparrito, el primero de la fila, Bueno, pero sí, siempre fuiste el primero en agarrarse a madrazos a la piñata. Tiene sus ventajas. No, pero es más difícil romperla cuando eres el primero, cuando eso ya está mayugada. Ya. Pero, güey, creo que eres como del pelo de Mau Nieto, ¿no? No, es más alto, como me saca como media cabeza. ¿En serio? No mames. De pene. Ah. No, pinche Mau y su pitito, su pivotito. Sí, yo creo que es más alto. Soy del tamaño de quién, güey, de Bea. Okay. La Bea, una comediante muy enana. Para quien no la vea, ¿verdad? Es una muy chiquita. Ni la va a ver. Está muy pequeña. Oigan, amigos, y hoy tenemos un anecdotario por el cual Cleto está enojado. Cleto, no le parece el episodio que estamos grabando porque es de experiencias culeras que hayan tenido con un animal. Que de entrada, si eres vegano, si eres muy sensible ante temas de animales, este no es tu anecdotario. Creo que yo mismo me voy a alargar. No, es obviamente que a mí sí me da mucha cosa, güey. Obviamente intentamos pues agarrar las chistosas, Y no las mierdas. Digo que en ninguna nos dijeron así como, disfruto patear perros. No, o sea, todos son accidentes, pero sí nos llegó cada cosa. Sí, pero por ejemplo, de repente mandaban anécdotas como esperando que nos riéramos y era como de, ay, no. No, está chistoso. ¿Le hiciste eso al pollito? No, chinga tu madre. Sí, no, güey, no. Sí. Tampoco es que nosotros aboguemos por eso, simplemente, pues, hay anécdotas bastante chistosas que de repente involucran animales y era la que les tirábamos, no a la de, mi primo coge perros. Yo sí guardé una de esas. Bueno, ya verán. Luego trae el ejemplo de, aparte nos llegaron bastantes de gente que se encontraba alguien cogiéndose al perro, sí, una no cabra, mames, ¿qué cosas con así eso, que wey? Pues la gente está muy sola, güey. ¿Sí? No mames. Ya ves, sí. Manuna. Ay, sí. Sí, hay gente muy sola, entonces yo creo que sí, puedes solucionar. Pero además ya pasó, todas esas anécdotas ya pasaron, ya no podemos ponerle soluciones. Exacto, que no se ponga intenso. Más que reírnos. Sí, sí, sí. Le estamos encontrando comedia. Pero si maltratas animales, chingas a tu madre. Sí. Tú que me estás viendo en lo que maltratas un animal, chinga a tu madre. Como si vieran fans. Ay, wow. Una emergencia de animales. Okay. Ya. Esto se corta. Sí. Esperemos que si yo espero no haya ningún cotorro que esté ahorita. Veía clips en mientras está machucando a un pollo, así como, no mames, qué cagados son estos güeyes. Sí. No, espero no exista la persona a la que lo estás mandando a chingar a su madre que nos escuche. Como pero los compran pollitos de colores. No compres pollitos de colores porque estás haciendo que ese pinche imbécil que los vende lo siga ahí esté pintando, güey. Claro. Pero todavía los venden, güey. Sí, güey. Bueno, las primeras públicas, ¿no? Nada más. Todo eso rota así. No he visto un güey de bosque así. No, vas, mira mi pollito de colores. Sí. No vas a la feria de las universidades y así sí. Y de repente los de la UAM te dan una pluma y, güey, ¿ya viste que los de la Nahuac están dando pollitos? Y te vas con tu pollito naranja, güey. Los de la Ibero están regalando gallinas. Güey, regalan patos de esos bien chingones. Así de esto, mira, para cocinar, man. Llega un güey con una cabra. Yo me voy a ir al Tec, yo no sé ustedes. Sí. Sí, no, sí, normalmente los pollitos de colores los compras en el mercado. Sí, pues en el TEC de Monterrey justo tienen animales. En los jardines de la escuela tienen así que tu pavo claro, real, es tu ganado. Es tu alma mater. Tu alma mater. ¿Qué animales sí tienen? Un pavo real, varios pavos reales tienen venados, tienen De hecho, el escudo de ellos es un venado, ¿no? Borrego cimarrón, exacto. Uh-huh. Sí. Sí. Pero bueno, pues el escudo de ellos son dos primos cogiendo. <¿Seguro>?
No, fíjate que antes eran como puras cosas científicas, así como un libro, un matraz, el Smeyer, como un rayo y cosas así. Y de repente dijeron, es mucha mamada, vamos a cambiarlo por una antorcha. Mamada. Y ahora nomás es una antorcha. Ah, ponle una antorcha, güey. Ah, güey, una pinche carne ahí, güey. Un chillo que corte. Un chicharrón de la Ramos ahí. Sí. Eso sí identificaría el Tec de Monterrey. Pero sí, amigos, hoy les tenemos un anecdotario sobre peores experiencias con animales. ¿Tú tuviste alguna experiencia con animales? Yo creo que soy un gran invitado porque yo no soy una persona de animales. O sea, okay. Yo y los animales no empatizamos, okay. Como que somos enemigos. ¿Pero has tenido tales. Mascotas? Sí, güey, a huevo. O sea, como que de repente que los papás dicen como, ay, mira, te traje un perrito, a ver si ya se calma el pinche escuincle. Y, pero no sé qué ha pasado con todas ellas. O sea, no sé en qué acabó su vida. Ay, bueno, sí hubo uno que se suicidó, güey. A lo mejor ¿qué? Te lo juro, güey. Estar con Rolito a matarme, prefiero morir. Sí, güey. Era todo de las azoteas. Sí, pues más o menos, no. Era un Rottweiler. Se estaba persiguiendo la cola para comerse vivo él solito, ¿no? Ya no puedo. Estoy hasta la madre de esta pinche ¿Era Rottweiler? Vida. Sí, era un Rottweiler y resulta que teníamos una escalera de caracol que iba al cuarto de servicio y había como un paticito antes de la escalera de caracol. Entonces lo amarramos a esa escalera de caracol y un día se subió y saltó y pues quedó colgado así. No mames, o sea, wey. Literal se colgó tu se perro. Llegar y así como, yo siento que milaneso no está tan contento. Ay, ¿por qué dices eso? Y entras y el milaneso colgado. Milaneso, güey. Dejó una nota suicida, ¿no? Me caga pedigrí. Escrita con caca. Lo único que tenía como tinta. ¿Sabiste la nota que dejó? Dice, guau, 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 guau. Nos odiaba. No, yo soy súper animalero, güey. Saludos al Jack que está en el cielo de los perros. Yo he tenido cuyos, chinchillas, tortugas, ninfas, perros, gatos. Liendres. Oh, ah, sí. En la sí, cola. Sí, sí. Yo he tenido gatos. Liendres. Pues, sí. Esos también cuentan. No, gatos nunca he tenido. Creo que he tenido perros, un putero de perros toda mi vida he tenido perros. Gracias, Ricardo. Doña Mari. No, ma. No, pero... No, esa sí la regalamos porque mordía muy fuerte. Le pedías que colgara la ropa. Ok, está bien, pero... Se orinaba en la alfombra. Ni a periodicarlo. Por más que le decíamos, ¡no, Mari! ¡No! ¡Eso no! ¡Úscale! Yo no he visto que hay gente que hace bien pendeja como con su atomizador, así dándole órdenes a los animales. Sí. No, sí, sí la regalamos porque era un pedo. Ya cuando estaba en celo, llegaban un chingo de albañiles a la casa. Llega el plomero a coger tu pierna. No, tuve perros, tuve... Llegué a tener una perica que se llamaba Gaby, que era toda madre. ¿Perica? Son de huevo los pericos. Yo tenía un perico que se llamaba Pepe. Sí, aparte, los que hablan, o sea, sí, sí es una gozadera. A ratos, porque de repente se aprenden una palabra y todo el puto día están... ¡Cotorreto, cotorreto, 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 cotorreto! ¡Ya cállate, Gaby! ¡Cállate a la verga! El mío decía, ¿quién? ¿En serio? Sí, cuando tocabas el timbre se escucha, ¿quién? Pero además siempre esos animales, los cotorros en particular, tienen un nombre nacón, ¿no? Como Pepe. O sea, como de tío. Sí, como de, sí. 100%. No, Chucho, es como... este se llama Chucho. ¿Es mi perico Joaquín? Y esta es mi ninfa Vladimira. ¿Pero tuvieron algún exótico así, algo que no se pudiera tener? Yo una vez tuve un como camaleón. Un peruano yo. Un boliviano, ¿qué vamos de traer? Un boliviano. Hablaba más chistoso que el perico todavía. Wow. No, sí, tuve perico, tuve un conejo que pusimos, creo que ya lo conté alguna vez, lo pusimos tan marrano que tuvimos que acabar cortando su misma como jaula porque ya no salía por la puertita. Y la gente va a decir, qué cruel, no las engorden y así. Pero es que uno de niño no sabe. También el error está en que los papás nos compren mascotas tan niños, que no tienes ni puta idea qué hacer. Claro. Para mí era como... Eso se los agradezco a mis papás, nunca me compraron un animal. Hasta que me dijeron, tú te vas a hacer cargo de él, eso es así y así es. Que bueno, en una infinidad de ocasiones siempre está el papá que dice, ¿tú vas a recoger las cacas? Sí, papá, sí, la voy a recoger. Claro, y sí. Dos semanas y ya después, puta madre, ya sabía yo que nunca iba a recoger wey, las cacas. Con mi chinchilla, así, no, la chinchilla, no, el cuyo, me vomitaba, güey. Porque hace caquitas así chiquititas. Sí.
Sí, son pelotitas, güey, así. No pelotitas, son como ovaladitas. Parecen frijolitos. Como frijolitos. ¿Sí? ¿Ah, sí? No mames, uh-huh. Los hacía en una esquina y meaba también encima, güey. Entonces, cuando yo llegaba... Hacen un cagadero los cuyos. Güey, ¿y la Cleo dónde está para limpiar las cacas de los animales? Ni ella quería, güey. No, se me hacía muy mierda someterla a eso. Y los papás dicen, como tú lo pediste, tú te haces. Claro, güey. No le voy a decir a la muchacha, oye, limpia las cacas de mi cuyo. ¿De su culo? No. De mi cuyo. Cagado, güey. Luego están ahí nada más viendo la pinche tele. Ay, nada más está, sí, se la pasa viendo, parodiando, güey. Parodiando, sí, parodiando, no. Pero sí, hay no de mames, todo. Imagínate eso. Doña Mari, ya se hizo caca es lobo otra vez. Sí, perdón, doña Mari, es que cocina bien delicioso. Tú regañado en una esquina porque no te hiciste afuera, ¿no? Cocina bien delicioso. Güey, yo tuve un águila. Creo no que mames. Es un animal exótico. ¡Qué verga! ¡Qué verga! Creo que estaría te ilegal, levantaba. ¿No? ¡Vámonos a la escuela! ¡Ya me voy a la escuela! ¡Vámonos, Cantus! Sí, güey, me acuerdo que tenía mi pinche guante para agarrarla. ¡No mames! Pues iba en una secundaria militar, entonces ahí como que se acostumbraba a tener un águila, así como hacer suertes con el águila, así como, ¡ah, que vuele! Y luego... En lugar de tener un trompo, traías tu águila. Mira lo que sé hacer. En un chingo de primaria estábamos todos con nuestros Beyblades, güey, y la de Raulito todos con su águila, güey. Chécate cómo mi halcón se come a ese güey. Sí, y mi águila se llamaba como tú. O sea, así como tú. Como tú. No, para que te preguntaran, ¿cómo se llama? Como tú, y hagas tu chiste. ¿Se llama Joel? Sí, como tú. ¿Y entonces estás en una escuela militar? Está en una escuela militar y he sufrido mucho por la escuela militar, pero creo que ahí se entendió todo, ¿no? El porqué, el gusto por los hombres y esas cosas. Y bien, me la pasé bien en esa escuela. Menos por el aire. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años, toda la secundaria. No mames. Ya nomás quería un año y mis papás dijeron, no, ya te metiste. O sea, pero de que te enseñan a disparar y así. Sí, güey, o sea, yo no me metí a esa madre, yo me metí a una madre que era como ¿lo acostumbraban en tu familia o fue en tu caso en particular de, no, hay que meter al gay para que se haga un militar hombre? Sí, fue así. No, yo pedí por el uniforme, yo decía, es que se ve muy bien en uniforme. Está más padre su uniforme. Es que el de ellos es como el del Elite Way School. Sí, tenemos chingos de uniformes y eso, pero no, nada más fue mamada mía. La neta es que al año mío me quería salir. Bueno, ya invertimos. Ya te la pelas. Aparte, imagínate, wow. O sea, con los hermanos de Raúl y él, ¿no? O sea, tú fuiste el único de tu familia que fue una escuela No, militar? Mi hermano pequeño también. Ah, ok, bueno, ya medio se la sabían. Sí. Es que porque está cagado que uno de tus hijos llegue y te diga como, papá, ¿me compras un Beyblade? Es que está de moda y que de repente llega uno de tus hijos, pa, necesito un águila. Y una 9 milímetros. Si no, voy a hacer el recha de la escuela, papá. O sea, sí tenía un puñal y todo. No, un espadín, sí, armas. Qué cagado. Wow. Nos pegaban y todo. Qué cagado. Muy culero. Y no fuiste a clases de disparo. Mejor dijiste, nada, suertes con el águila. No, güey, yo estaba como en un grupo coreográfico porque, no sé, escuela militar y hacíamos como tablas gimnásticas y saltábamos aros de fuego. Y no sé. ¿Y no tuviste un amorío? ¿Seguro que no era el circo? Saltábamos aros de fuego. Hacíamos trucos con águilas, güey. Corríamos con enanos. Había enanos. ¿De casualidad era el colegio militar Hermanos Vázquez? Y sí. Yo era el enano. Pues sí, güey, para la gente que no está viendo, traigo estrellitas abajo de los ojos. Ya en payasito. Ya. Estoy a nada. Por fin vino medio bulto de cementina al podcast. Lapicito que tanto lo habían pedido. Pero pues bueno, vamos a darnos de lleno con este bonito anecdotario. No hemos leído ni una, ¿va? No, no hemos leído ninguna. Bueno, vámonos. Vamos con una primera anécdota. A ver. Que no hemos leído ninguna otra. Sí, no hemos leído nada. No es como que casi me desmayo del coraje. Venga, dice Cassandra Salas. Mi mejor amiga empezó a salir con un muchacho de la colonia, el cual tenía una muy mala reputación de muchas cosas que había hecho. Pero lo más nasty es que una ida al rancho con sus amigos de la colonia se desapareció un buen rato. Uno con los que había ido fue a hacer pipí por el lado donde estaban los animales y en eso mira al güey bien pegado de una oveja. Y pues obviamente lo quemaron. Y yo cada vez que me podía le echaba carrilla a mi amiga en que... Ya, güey, dime la verdad, ¿cuándo lo están haciendo? Cuando lo están haciendo te dice que le hagas ¡ve! Jaja, y puras cosas sexuales haciendo referencia a la pobre oveja. Uy, no mames, güey. ¿Por qué se cogen a los animales? Sí, güey, ¿qué verga tienen en la cabeza, güey? O sea, cuando la gente dice como, oye, vivir en el DF está culero, no.
No. Aquí, o sea, no nos cogemos cabras. Te asaltan, sí, secuestran, sí, golpean en la calle, pero así que digas, no, gente se coge cabras. No, así no. Casi en los ranchos, ¿no? Es muy sabido. Es muy de rancho ese pedo, sí, y de señor, cabras, ¿no? De señor macho. Aparte, sí, aparte, sí, lo peor es que eso es algo que se puede solucionar contratando un paquete de internet. O sea, nada más pongan un puto módem en su casa y su sobrino ya no se va a estar cogiendo a su ganado. Oye, existe una madre que se llama Furry. O sea, hay gente, de hecho hay un comediante que es Furry. O sea, no puedo decir porque es privado. O sea, los ser Furry es privado, sí. Bueno, no, di el nombre y los que se suponen, ahorita les digo. No, es en serio. No, ahorita les digo. Entonces tiene, es como, tiene orejas de perro. O sea, te pones tú como una máscara de la ¿Talavera? Que quieres. Exactamente, güey. Soy un osito. Es cochinón. Soy un osito. O sea, dependiendo del animal, pero puede ser perro, puede ser nutria, lo que sea. Y pues ya alguien te coge y tú te comportas como perro toda la noche. O sea, con colita y todo. Bueno, sí sé lo de los Furries, porque la película que hice, se supone que es una comunidad de Furries. Son furrizonas o furzonas. Ajá. Entonces viven el personaje. O sea, ajá, ya no es como de, ¿por qué te disfrazaste de lobo? No, soy un lobo. Exacto. Y wow, de hecho, pues, güey, si te quieres coger una oveja, pues nada más le dices, oye, ponte un abrigo así. Sí, como, sí, claro. Al final estás haciendo. ¡Puta madre! Cleto otra vez nos está bombardeando como acostumbra hacerlo. Cleto, no mames, güey. Siento que Ricardo y siempre dice que es Cleto, güey. Como, claro, güey, ya tengo el pretexto perfecto. Pero no así es Cleto porque huele a croqueta. ¡Puta! No mames. Cleto, te me quedaste en el invitado. Pero sí, güey, al final te estás cogiendo un güey. Sí. Aunque se vista de oveja. Pero aquí te estás cogiendo una oveja, güey, no mames. Sí, güey, que no tiene decisión. No, igual sabes, la pobre oveja es como de verga. Ve, chingada tu madre, culero. No mames. Bácala, güey. Qué asco, güey. ¿Y quiénes sean machos, hembras? No se sabe ahí o. Sin género, no las ovejas. Aparte, mi mejor amiga empezó a salir con un muchacho de la colonia. ¿De dónde lo sacaste? Sí, no mames. ¿Quieres ir al cine y luego me acompañas a hacer como me cojo a una oveja? No, es que ir al baño, güey, no, dijo. Mames, qué horror, güey. Guácala. A ver, aquí yo tengo otra. Va. Nos pone Davo GF. Cuando tenía como 10 años, mi papá me regaló una iguana bebé, pero me daba mucho miedo tocarla, entonces siempre la dejaba en su pecera. Y alguien me dijo que se tenían que asolear un rato, entonces con todo y pecera decidí sacarla al sol. Solo que se me olvidó. No. Y cuando me acordé, la iguana ya estaba seca, porque solo se tenía que asolear un rato y yo la dejé ahí como 7 horas. No, güey. No mames, imagínate llegar y. De hecho, decís comprar su foco infrarrojo, ¿no? Sí, ¿no? Todos los animales necesitan tener una especie de cuidado especial. O sea, no puedes nada más dejar 7 horas al sol a tu iguana. ¿Qué? ¿Les gusta el sol? Sí. Mírala, ya hasta le dio el mal del puerco de sol. Porque ni se mueve. A mi hermano le pasó algo así, tenía un hámster. No. Y mi papá le dijo, sácalo tantito a que le dé el sol. Pero igual, pues mi hermano tenía como, tampoco estaba tan chiquito. Como viejito, como los abuelitos de viejito, sí, sácalo a que le dé tenía el como sol. 3 años mi hermano y lo sacó a la terraza de la casa. Y entonces, de repente, dice, está feliz, mira, está feliz, felicísimo, parece que está tomando el sol en Acapulco. Y el hámster estaba así. Ay, boca arriba. Y mi hermano decía, no mames, está feliz. Nunca lo hizo tan tranquilo. Este güey está a una yoli de las vacaciones de su vida. A mí se me secaron tortugas, obviamente, también. ¿Sí? Si las sacas al sol en el tortuguero, pues sí, se claro. Es que no mames que se puede secar un animal, qué locura, güey. O sea, yo no me podría imaginar así como, dejé a Cleto en la terraza y llegar y nada a hacerlo así. Todo tieso. Aparte, pobrecitos, güey, no es como que la tortuga dice, ya me voy a la verga. Claro, ahí está su tortuguero, así ya, de a poquito. De hecho, buscan como la sombrita, güey, así ya las ves arrinconadas en el. La tortuga dice, nunca pensé decir eso, pero estaba mejor en mascota. Nunca pensé. Y sí, güey. Pobre. Ay, wey, no, qué cosas. Wow. ¿Tiene otra anécdota? Sí, claro. Mira, bueno, no ¿quieres sé. Leer esta? A ver, pues la leo. Vas, dice: cuando vas. Tenía como 5 años, fui al Bioparque Estrella. Ah, muy bueno ese lugar, güey. Lugar naquísimo, ¿tiene ¿no? Tiene una jirafa que se llama Rafa la jirafa. No, mames. ¿En serio? Y otra que se llama Luis Miguel. Wow, me urge ir a Bioparque Estrella. Está padrísimo, güey. Yo tampoco lo conozco. ¿Qué hacías allá, güey? Es como asaltan alrededor de ese lugar, ¿no? Pues es que yo nunca he ido al African Safari. Ajá. Nunca, güey. Siempre se me ha antojado ir. Y no sé por qué me ha dado hueva y saber que está como a las afueras de Puebla, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y vi este que estaba casi llegando a Querétaro, como a la mitad. No, pero este es en Monterrey. El Bioparque Estrella no es así como en. Bueno, debe haber dos. Bueno. Este sí, está llegando a Querétaro. Está a una hora de aquí, güey.
Y le dije a mi vieja, ah, pues vamos a ver a Rafa la Jirafa. Sí está muy divertido. Ok, dice, en Monterrey, el Bioparque Estrella de Monterrey. Y ahí mi familia decidió que era buena idea ir al safari. Y nos dieron a todos los niños un vasito con comida para las jirafas o camellos. Exactamente. Ir al safari, que eso no es ir a cazar, güey. Sí. Bueno, no, pues, te va pasando así y tú sacas la manita y llega la jirafa así. Ir al safari. Sí. Luego hay muchas morras. ¡Es Rafa! ¡Es Rafa la jirafa! Luego hay muchas morras fresas que se disfrazan como si fueran el pinche safari, así, chaleco, sí, claro, bota alta, güey. Sí, sí, y no fueron a África a safari. Aparte, ni que ni tienen ganas de ir al pinche safari, o sea, es todo como para Instagram. Es como, no, vamos a tomarnos fotos al bioparque. Sale así. Sale así con la jirafa atrás. Y ponen una cosa súper mamadora sobre proteger a los animales, ¿no? Sí. Cuando la realidad es que estando ahí, ¡ay, ya vámonos! ¡Huele sí. a caca! Sí. Huele a como, ¿quieres saber la verdadera bondad? Encuentra un animal. Rescata un animal. Sí, sí, sí. Con el pezón afuera. Sí. Pero se les mete una rata a su casa. ¡Es pinche rata! ¡Mátala! ¡Me cagan! Sí. Y dice, entonces llegó la hora de ver a los camellos. Y hay uno que se llama Brutus. Sí, aún existe. Ah, no, sí, aún existe. Uh-huh. Y al ver cómo, y al ver mi comida, fue hacia mí, y no solo por mi comida, sino por mi cabeza. Y mi papá y otro señor tuvieron que reaccionar rápido y meterle unos chingadazos para quitarlo. Pero bueno, las risas no faltaron. Pero bueno, ya bien tranquilo. La gente que ve el trato de la taquilla. Está padrísimo. Voltear el cabello, güey. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Agarrándose a vergazos entre los dos en una puta jirafa, güey. Órale, pinche Rafa, güey. Chingases a tu madre, güey. Se quita la playera el papá. Chingases a tu madre, papá. Chingases a tu madre, güey. Me encanta que esta mujer, güey, que se llama Andrea Giselle, dice: estoy viva. Ah, cabrón, pues sí, si no, ¿cómo pinche escribiste eso? Sí, no. Conservo mi cabeza completa y gracias a mi papá y el señor héroe que lo ayudó, jamás olvidaré este momento. LOL. Luego aprendí yo a comer cabezas. No mames, güey. Pues sí, ¿qué se le ocurre, no? Imagínate al papá cuando le pregunta: ¿cuál ha sido tu peor putiza? Uy, una vez una jirafa. ¿Qué? Un camello. Se puso bien pinche loco. Me agarré a vergas, es que nunca me dio. Pinche loco, güey. Yo le dije: toma comidita, y dice que se come a mi hija. Le dije: no, así es pasarte de verga. Entonces le metí un vergazo porque aparte ya andaba agresivo. Desde hace rato el camello andaba haciéndole. Le hacen horrible los camellos. Son problemáticos los camellos, güey. Pues como son de árabes. Hombre, si traen una pinche bomba. Ay, ya ves, Ibrahim, que tuvo que regresar. Ok. Por atosigar otros camellos. Por atosigar otras camellas. A ver, este es de Yair Bautista. Una vez contraté a un señor que ya está medio arriba por las drogas para que limpiara un terreno que hay al lado de mi casa. En el terreno hay una lona que está pegada a la cerca que no deja ver bien para afuera. El punto es que lo dejé solo trabajando y cuando volví, vi la escena más asquerosa y traumante de mi vida. El señor estaba de rodillas con su pito de fuera, haciendo que una perrita pitbull se lo chupara. Fue lo más incómodo de la vida, solo me di media vuelta y me hice bien pendejo. El peor es que cada vez que lo veo me vienen esas imágenes de la mente, porque cuando... Porque sigue viendo de vez en... Sigue viniendo de vez en cuando a limpiar el terreno. Imagínate el güey así, se le ofrece algo, señor... Estaba aquí yo. No, mami. Es que eres bueno y le traes coca, ¿no? Señora. Güey, pero yo, por ejemplo, caché mucho. Se va a querer quedar a com. Ven para acá, Wendy. Ven para acá. Hey, no mames. Ven para acá, Wendy. Estaba a punto de decir, Wendy, ¿qué es ahí? No mames. Por Dios. ¿Por qué Wendy es nombre de una perra, güey? O sea. Estamos muy sincronizados. No mames, güey. Qué puto asco, güey. ¿Por qué hay gente tan degenerada? A ver, también los animales son degenerados. O sea, sí, también que hace la pitbull chupándole el pito al güey. Desde hace rato se estaba frotando sus pezones. Mario, sí, Mario. El güey metiendo la verga en una lata de pedigrí. Wendy. La de gustar. Don Tiburcio. Guau. Don Primitivo. Me mama que don la gente primitivo. Se ve primitivo. Don Primitivo. Soy tu perra, Primitivo. Pero además, que no le daría miedo al güey que se lo fuera a morder. O sea, que diga, no mames, qué rico. Es lo que yo esperaría, sí, que les debería ojalá de pasar. Ojalá hicieran eso, güey. Sí, esos pinches degenerados necesitan, un perro necesita arrancarles la verga, ¿no? O sea, que un día esté un perro ahí que... Con el pito que, en el que hocico. Tiene, exacto, acabo de tener hijos con la Wendy, ¿no? Y ya Wendy ya le contó sobre ese pinche albañil degenerado, güey. Y de repente un día se lo encuentra y el albañil hace...
Dices, este hijo de su puta madre, güey. Voy a fingir que se la chupo tantito. Como en y mujeres asesinas, güey. Oye, así, ya no se la arrancaste, no se la chupaste. Sí, es que me hizo cariñitos. O cómo le dice al perro, no metas los dientes, ¿no? Que también es no un que se le ibas a arrancar. No que se le ibas a arrancar, Boris. Es que al chile sí, sí, él sabe lo que hace, ¿eh? Me excité. Es que la pinche depravación de la gente, güey. No mames. Sí. No, yo una vez caché a mi perro masturbándose, o sea, se estaba chupando su pitito. Así pasa. Mi chinchilla, sí. Caro, se chupaba su verguita. De repente lo veía. Aparte, las chinchillas, ni siquiera es como los perros que como que se acuestan y hacen no, un esfuerzo. No, la chinchilla se sienta y le hace. ¿Qué es una chinchilla? Sí, güey. No mames, es como un conejo, pero hermoso, güey. Ay, son preciosas las chinchillas. Preciosas. Como el conejo blanco. A mí se llamaba Benito, me duró 8 años. Sí. Aparte de tu adoración, la pinche sí, chinchilla, güey, ¿no? Era mujer y se llamaba Benito. No, era hombre, pues se chupaba su pito, güey. Ah, claro. Es como una, sí está una rata. Hacen pero abrigos bonita. De ellos, güey, los mierdas. Oh. Ay, yeah. Oh. Con su chamarra de cuero puesta. No, los mierdas. De hecho, se me murió y hice una funda de mi celular. Ay, qué padre. Mira, tócale. Original. A ver, aquí tengo una corta, chistosa. Pone Jacqueline Loza. Fuera de mamada, cuando tenía como 6 años, estaba en el baño y me salió una rata que me rascó la cola. No. Ja, 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 ja. Duré meses sin entrar al baño de mi casa. Iba a otros. Saludos desde Guadalajara y vengan, ya no mamen. Güey, imagínate ya creyendo que es normal así. Ay, amigas. ¿A ustedes también les hacen como cosquillitas en la panela cuando van a mear? ¿Cómo que cosquillitas, amiga? No mames. Que se acabó acostumbrando y hasta la entrenó para limpiarla, ¿no? Como, oye, amiga, como que algo me limpió, pero ya que volteé no había nada. ¡Ay, es Stuart! No pasa nada. Si se pone agresivo, nada más échale un pedito. Y ya sabe que... Con el atomizador. Güey, qué puto asco que te salga una rata de la, de wey, la cola. De me la, muero. Digo, de aparte. Güey, oh, no hay nada más vulnerable en la vida que estar zurrando. Ajá. Sí, no. Imagínate no, no. Que te haces así los huevos. Una rata. ¡Ay, ay, ay! ¡Pásale, pásale! Pero que ni nos conocemos. Ay, sí, porque aparte, como vienen de las tuberías, güey, o sea, puedes no verlo. O sea, te puedes asomar a ver tu excusado, no ver nada, y que luego ya cuando estés sentado sí se asome algo. Nada más de pensarlo, fruncí la novia. En Australia pasa. ¿Qué? En Australia pasa con serpientes, güey. O sea, imagínate que de repente estás echando la caca y de repente sientes ahí una mordida de una. Ay, no. Yo tengo. Y en lugares, Australia culeros, es lo cucarachas. Peor que existe por lo que he visto en la de televisión animales. De animales, güey. Lo peor. Donde vayas en Australia hay un pendejo que es lo más venenoso del mundo, sí. Yo viví en Australia y ahora tengo la maña de checar mis pantuflas antes de ponérmelas. Sí, porque se meten insectos, arañas, lo que sea, no, y son mortales. Wey. Entonces, está cabrón. Valer madre. Tienen la pinche. ¿Cómo se llama? Esta medusa, la más peligrosa del mundo. Sí. Tiene la serpiente más peligrosa del mundo. El tiburón más peligroso. El tiburón más peligroso. No mames, como virga. El perro. Hay un perro que se llama Dingo que se come bebés en Australia. O sea, virga. Tú estás paseando a tu bebé en la carriola y le llega el pinche perro y se lleva al bebé. No mames. Sí, como la llorona. ¡Ay, Dingo! ¡Ay, hay que coger otra vez! ¡Es el cuarto de este año! ¡Dingo! Basta. Y una vez yo fui a un zoológico en Australia, porque obviamente hay zoológicos ahí para que pues veas toda su variedad. Y entonces yo iba caminando muy normal viendo a los dingos y de repente veo como uno me ve fijamente y camina hacia mí, güey. Me confundí con un niño. Me fui a correr. ¡Pinche bebé! Venga. Y Raúl rápido se paró de puntitas y hizo la voz. ¡Ey, dingo! ¡Oye! ¡Cuidado con los niños! Empieza a decir cosas de adulto. ¡Tengo que pagar mis impuestos! ¡Ahorita vengo! ¡Cuánto pelo tengo en los huevos! ¡Oh, mi RFC! ¡RAG! Saco mi INE. Parece que fue ayer cuando dejé de comer Gerber. Saco mi INE, dingo, ve. Wey. Y sí, me fui hecho la chingada porque tengo una cicatriz. ¿Están padres los dingos? Son como un perrito, como el perro de Sofía Niño de Rivera. ¿Cómo es? ¿Qué raza es eso, güey? No sé qué raza sea, pero sí, en como realidad si lo zorritos. Ves como tal, no pensarías que es un perro loco o algo así, no es tan grande, no. Pero pues no mames, que les gustan los traga bebés. Humano, mira. Y tienen canguros que están verguísimos. Sí, y son buen pedo. Y los canguros también dicen que la hacen de pedo, ¿eh? De hecho, ¿nunca viste el video del güey que defiende a su perro y se empieza a agarrar a vergas con un canguro? Ay, ¿por sí, no qué? Mames, está el canguro ahorcando el perro y llega este güey y le mete un vergazo y ¡pum! El canguro no va
así, y suelta el perro. Güey, los 50s, que justo en otro episodio hablábamos de cómo hay épocas en las que les valía verga todo. Habían lugares en los que era como, ¿quién se atreve a pelear contra el canguro? ¿Sí? Y te subían un puto ring con un canguro. Neta, güey. Era boxeador. Lo bueno es que aquí no hay canguros en México. Aquí, gallos. No, exacto. Aquí es como, ¿quién se atreve a pelear contra este vagabundo? O no sé. Son asaltantes, pues son ratas gigantes. Ay, chitetía. Son los asaltantes. Son las verdaderas ratas. No las que te rascan la panela. Las del baño. ¿Y si salían serpientes? No, nunca me tocó, obviamente. Ni moco. Si no, ahí me quedaba. Ya, mira. Ibas a cagar 6 horas. Y ahí no pasa nada. Ya se la provocabas. Exacto. Me llevaba mis ratones. Se sentaba en el excusado con una flauta. Ponía una bocinita y empezaba. Bailando algo de Shakira. Pues no. Ya te ponías una calcomanía en el ano, pero de ratones. Sigue tu instinto. Exacto. Llegando con un tatuador. Quiero que parezca ratoncito. Pues oye, sí. Tengo esta que es Luisa Fernanda Soto. Un amigo que se enfermó me platicó que una vez llegó un señor a urgencias con una gabardina puesta en pleno verano, pero se le veía muy abultada en la parte de enfrente a la altura de su pack. De su pack. De su pack. De su verga. Pues cuando lo atendieron resultó ser que traía una gallina muerta atorada en el pirrín. No mames. La gallina había fallecido en su plena violación y como sus músculos se contrajeron al momento de morir, quedó ahí atorada. Lo más impactante es que cuando lograron sacársela, lo mandaron al psicólogo y en terapia el señor confesó que él en realidad le gustaban los niños, pero que violaba animales para no violar niños. No, güey. ¿No quisiste ir al psicólogo antes? ¿Cómo no te diste cuenta? No, mames, sí. Qué pedo, güey. ¿Qué pedo? El güey cogiéndose gallinas diciendo como, no, gracias a Dios, tomé las acciones correctas para poderme integrar normalmente a esta sociedad. Dando clases de música. Pudieron haber sido ustedes, ¿eh? Den gracias. Ante todo agradezcan. No, pero también la gallina, qué poco sensible, ¿no? O sea, si saca huevos, güey, sí, literal, de, sí, ¿no? Sí, del sí. Tamaño de... ¿Qué tanto le dolió la pitirrín sí, ese güey? O le metió los huevos. No mames, es que sí, de nuevo, no, pinche mames. Gente degenerada, güey. Dí que te llama Susanita. ¿Por qué? Aparte, ¿por qué tu equivalente a un niño es una gallina? Es una gallina, güey. ¿Por qué no mejor es terapia? Sí, o jalártela. O empezar a andar con alguien muy chaparrito. No, vamos a coger gallinas para es que, wey, no estar parece loco. Broma, pero no es tampoco común, güey, es que se cogen gallinas, güey. No, pero, güey, ¿de dónde la agarran? ¿De las alas? Aparte, ¿cómo? Pobre gallina, güey. O sea, no mames, qué puta locura, güey. Afortunadamente no existe la posibilidad de que pueda tener un hijo, pero imagínate que sí. Imagínate que sí existiera la mezcla de ADN. Llega la gallina a reclamar manutención. Y el niño paloma todo de forma del niño. ¡Oye, papá! ¡Papá! 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 Como de BoJack Horseman, ¿no? Ándale, mira bien. Cómo te está gritando tu hijo. ¡Papá! Sí suena gallina. No, güey, qué puto asco. No, ¿ustedes se cogerían un animal? ¡No, mames! Prefiero que me corten la verga antes de llegar a hacer con algo condón, así. ¡Con condón, güey! Ya estaría yo. No. O sea, güey, que me internen o me maten. O sea, dirías, no hay otra persona, no hay otra cosa. A menos de que hubiera un animal que se llame, no sé, la vagina salvaje de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Ok, puede ser. Es una vagina salvaje, pero es una vagina. Pero sí que me yo digas. Yo si me dicen, vas a tener que cogerte animales o que te corten la verga, que me la corte. Yo una vez vi un video porno donde sí un güey... Yo una vez la neta sí. Pues sí, preferiría. Yo una vez vi un video porno de un güey donde un güey se estaba cogiendo a una vieja disfrazada de ballena. O sea, pero tú ves a la... O sea, solamente está... O sea, pareciera que está cogiendo a ballena, pero pues estaba... Era un disfraz. O sea, dices, ya la perversión no tiene... No, mames, güey. Hablando en los grupos de WhatsApp de la universidad y cosas así. Hablando cetáceo como Dory. ¡Qué rico! Y solo era Kike Vázquez así en su retraso. Solo era muy retrasado. Un saludo a Kikín. Un saludo a Kike Vázquez, gran comediante y amigo.
No mames, güey. A ver, Raúl, creo que tú traes una ahí, ah, ¿no? Sí, está muy cagada. Dice, ¿cómo masturbar un cerdo y no morir en el intento? Y es de Miguel Machapache. Ese es como Mapache. Miguel Machapache Franco Castro. Y dice, hola, cotorros. Soy estudiante de medicina veterinaria y este semestre estoy llevando prácticas de reproducción. A inicios de semestre fuimos a una producción de cerdos y nos enseñaron todo el proceso de colección y evaluación de semen. Para eso pidieron un voluntario para colectar al berraco. Entre paréntesis, el semental. ¿Quién se la quiere chaquetear a Porky? No mames. Dice, por lo que una compañera se ofreció a hacerlo. La compañera. Ajá. Y tenía que masturbar al cerdo. Lo empieza a seducir. Enseñándole caricaturas. Sí. Se la empieza a chaquetear al gordo del salón. ¿No? ¡Ese no! Y el pinche gordo que por fin tuvo una mujer cerca, ¿no? Y él, ah, puta madre, me había emocionado. No, le ponía Peppa Pig. Excédete con esto. Ok, se le empezó a chaquetear, ¿no? Y dice, ¿cómo? Por lo que una compañera se ofreció para hacerlo, tenía que masturbar al cerdo. Todo iba muy bien hasta que empezó a eyacular y le salió el disparo al muchacho que nos estaba dando la práctica. No muchos lo notaron porque después lo que pasó... La chica redireccionó el pene del cerdo y le terminó eyaculando en la cara. ¡No! ¡Qué puto asco! Por suerte la chica tenía lentes, pero todos estábamos súper asqueados por lo que pasó. En ese momento se me ocurrió decir headshot y todos mis compañeros empezaron a reír. Ojalá la lean y no, que, y aunque no involucre caca. Si encuentran la, ¿qué? La de Muy Toro Chuy, estuve ahí, me encanta su programa. Un abrazo. Yeah. No mames, güey. Además, ¿por qué te pones de voluntario? Yo se la chaqueteo al cerdo. Chaqueteo un cerdo. Qué incómodo para el cerdo también, ¿no? O sea, estar en un salón con 20 personas, sí, viendo cómo te la chaquetean, güey. Es como en los tables de repente justo, sí, dicen así como, ¿quién se anima a subirse al escenario? Y es como decir, ¿quién chingados hace eso? Es el cerdo, sí, en esa misma. El pobre así, quiero mi privacidad. Sí, no, ya después de que ya se vino, ya que haces con la vergüenza frente a todos. Eso es todo, amigos. Que pena. Pero justo hay muchos veterinarios que tienen que pasar por eso. Yo tengo una amiga que le tiene que meter el puño al culo a las vacas. Mi mamá es veterinaria para... y me cuenta cada cosa. Por ejemplo, cuando... Oye, sí, tu mamá debe tener una muy buena, sí, anécdota, ¿no? ¿Cuál es la mejor que te ha contado? Pues ahorita tendría que refrescar mi memoria, pero me llamaba mucho la atención que decía que cuando revisaban vacas, güey, les pedían que se quitaran pulseras y relojes porque metía la mano, la vaca siente que están metiendo algo en el ano, fruncía el fundillo y les reventaba los relojes, güey, de no la mames. Pinche fuerza que hacía el ano. No mames. Reventaba pulseras. Oye, eso ya es hasta un truco, ¿no? Sí. Sí. Con todo el reloj. Si yo ahorita te dijera así, mira, pásame tu reloj que lo rompo con el ano, te dirías, ¿a que no? Ah, es cierto, güey. 200 varos, ¿a que no? Y ya un chingo de pulseras. A que le abras de huevito Kinder con el ano. ¿Y no para qué se los meten? O sea, ¿no como para que se vengan o por qué? No, según yo eso es para como hacerles una como limpieza general, ¿no? Te estaría mintiendo, pero le voy a preguntar a mi mamá. Creo que les revisaron el intestino. Me decía que porque sienten rico. Sí. Nomás porque ya había acabado la clase. Para que pierdan el asco a su esposo. Es que de repente dan frío en las manos. Y no hay lugar más calientito que el ano de una vaca. Igual con los caballos, güey. Tienes que hacerlo con mucho cuidado porque soltaban un pinche patado. Muy claro, güey, eso sí. Claro, güey. También hay masturbadores de caballos. Ay, eso sí lo he visto. Eso sí lo he visto. Y pobres cabrones tienen que estar ahí abajo. En la verga del caballo, que además es el tamaño de la mesa. Es enorme, güey, sí. O los que le hacen a los toros también, güey. Sí. Y aparte, qué asco tener un chile de este tamaño. Porque aparte, los pinches caballos. O sea, tener esa madre y todavía quererla ensartar tú ahí. No te muevas tanto. Ay, te vas. Imagínate una reunión de Excel, ¿no? ¿A qué te dedicas? Vivo con soy empresario. Sí. Hago negocios. Con caballos. Ah, ¿tienes un rancho? Algo así. Me dedico a la obtención y transportación de caballos bebés. Limpieza. O sea, como de lugares. ¿De qué es un lugar? Es un lugar. O sea, al final del día, el ano de un caballo. Tener un pinche vergón. No, ¿sí? ¿Crees? Pues, no, pues pinche de animal de. Yo que nunca lo he visto. Yo pensaría que sería como pivotito de Cleto. Sí. Sí, o sea, pero para que dispare así, le dé a la vieja y le dé al maestro, güey. Pues, bueno, eso es cierto, no, eso es cierto. Para que todavía la pueda agarrar. Ay, es que acuérdate que son 30 minutos de orgasmo. Exacto. De los cerdos, entonces. El cerdo se viene 30 minutos, güey. Qué pero locura. Eso no tiene que ver con el tamaño del pito, ¿no? Pues sí, ¿no?
Eso sí. Estaría interesante. Si alguien alguna vez ha tenido un pene de cerdo, cerdo. ¿Alguien que haya chaquetea de un cerdo? Díganos, ¿de qué tamaño? Díganos aproximadamente de cuánto. Hay concursos, güey, de güeyes, de ver quién los echa más lejos. No mames. Te lo juro, creo que el récord lo tiene. Lo leí en H para hombres. ¿De hombres o de cerdos? No, de hombres. El récord lo tiene un sueco, güey, que le aventó metro y medio de sus mecos. Wow. Sí, güey. ¿Metro y medio? No, yo lo he ganado, güey. Si yo lo he ganado. Metro y medio debe ser más. A ver, ahorita concursa. ¿Metro y medio? Estoy mal. O a menos de que sea Chansey para arriba. Pues es de aquí a Jerry. Ajá. A ver, ¿sí? Jerry. A ver, Raulito, enséñanos. Te quitabas tu reloj. Y yo, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, me lo estoy pasando muy bien! Me encantó la dinámica, chavos. Ya cada vez que veo un podcast, ¿cuándo me van a meter el puño? La cotorrisa está más divertida. Serpientes, puño. A ver, voy a leer. ¿Tú tienes una? Sí, hola cotorros, mi anécdota es con un canguro. El año pasado se me ocurrió ir con un ex novio a African Safari en Puebla. Dentro del parque hay una sección donde los canguros están sueltos y puedes tomarte foto con ellos. El pinche canguro, sí, vas. Sí, mamón, ¿no? Mamón. Sí, ¿me puedo tomar una foto con usted? A ver, vas. Ya bien harto, güey. Perdón, salió borrosa. No, ya, chicas, es a su madre. No, se lo dan a mi tío. No, no, y se va. Se va. Con su bolsita. Oye, no te da fotos, pero como Hugo Sánchez te da una foto que saca de su cangurera. Es la de ese mamón. Sí, mames. Sí, güey, nos contó Román Torres. Román Torres nos contó y mucha gente lo confirmó. Que le pedías una foto a Hugo Sánchez, te decía que no, pero sacaba una foto de la autografía y te la regalaba. No, sin autógrafo, solo era un como panfleto de él de sus logros. Y que se dice, no, pero ten amigo. Y el canguro así. No, pero sí, mira. Ahí viene, qué tan alto he brincado. Las patadas que he soltado. ¿A cuánto llegan mis mecos? Subcampeón de la Liga Australiana, ¿eh? Nomás digo. Como era un día entre semana y temprano, no había niños ni muchas visitas. Entonces no había cuidadores con los canguros, por lo que entramos solo los dos. Había canguros hembras que estaban en su rollo y ni se acercaron a nosotros. Pero había un canguro macho que casi era de mi tamaño. Mido 1.50. No, mames, no era un canguro, es un wallaby. Pero además, ¿cuál es su rollo? Están en su rollo. Sí, así, en su rollo. Haciendo cosas de canguro. Jugando uno. Luego cambia rojo. Y todo esto. No dijiste uno, pendejo. Siendo australiano, nada más. I hate this. African Safari. I hate it. I hate it. Puebla is horrible. Jugando Catán, güey. No mames. Que casi era de mi tamaño y se me acercó tanto que me abrazó y no me quería soltar. Para eso me empecé a poner súper tensa y nerviosa porque me dio miedo que me fuera a patear de lo emocionado que estaba. Entonces le dije a mi ex, oye, porfa, ve por alguien porque me está apretando y me está encajando las uñas. Entre que me soltaba y no, él me tomó las fotos con mi cara de angustia. Él no sabía si reírse o ponerse más nervioso que yo. Ya después fue por un cuidador. Cuando llegó el cuidador, el canguro me soltó y se fue. Cuando revisamos las fotos, me di cuenta que el canguro ya estaba súper emocionado y pues parecía excitado. Les mando la foto. No mames. Y ¿sale? Literal nos mandó la foto. Sí, sale ella con una cara. Ve la cara de la pobre güey. Y ve lo emocionado que andaba el canguro. Sí se ve. Amigos, sí se ve. Les vamos a dejar aquí la foto. Pero a ver, ella está ahorcando al canguro, ¿no? Ah, no, ella lo está alejando con la mano. Como, ay, no me. El canguro sintió como que le iba a ahorcarme, perra. Esa foto es genial, güey. Sí, güey, qué gran no foto mames. Que sí vamos a poner, ¿verdad, Jerry? Verdad que sí la vamos a poner, Jerry. Miré mi foto de perfil. Mira, ve, y aquí hay otra foto de cómo así la estaba agarrando, güey. No la quería. Pero es un canguro por... bebé, güey. Sí, no está tan grande el canguro. Sí, no. 1.50. Por eso me llevo. Porque un canguro mide 2 metros, ¿no? Pues sí, hay de todo. Es que varía razas. Pero estás de acuerdo que te molestaría si ahorita que hubiera llegado Raúl no te hubiera soltado. Ya, estás muy emocionado. Y el pito de Raúl así. Y Lobo con su cara de ay, no, no. Me pongo el cuidador porque me está encajando sus uñas. Ay, no, qué incómodo. Ay, como Raúl, tú estuviste testigo. ¿Te acuerdas una vez que una persona que
del mundo de la comedia me intentó besar a la fuerza. ¡Ay, sí, es cierto, güey! Un comediante. ¿Ya se quitó? Sí. Ese. Un loquito. Güey, afuera me estaba intentando así. Yo estaba así como la niña de la foto. Aparte, volteando a ver a Raúl, a Pablo. Le hubiera metido un vergazo. Oigan, ¿qué hago? ¿Quién es de este chavo? Y hubiera dos manos diciéndome, ¡ya, por favor! Y yo, ¡ay, no! Un vergazo, güey. Eso sería. Che, vergazo, güey. Sí, la chingada, cabrón. No sería homofobia, sería. No, claro que no, güey. Cualquier persona que te intente besar en tu contra, sí. No tiene que ser del sexo que sea, güey. Mándalo a chingar. Fue de los momentos más incómodos de mi vida, güey. Yo era así como Neo en Matrix, haciéndome cada vez más para atrás. Y qué miedo, ese güey sí da miedo. Y ese güey da miedo, güey. Sí. No mames, pues. Parece sí. Lo obedece el amor, ¿sabes? Yo siento que un día va a sacar una pistola y va a matar sí, a todos ahí en sí, por eso si lo está escuchando, es broma. Sí, Ricardo se quedó con ganas de cogerte. No, tampoco. A ver, voy a leer esta. Dice Leo Falconi. No, no. Qué pinche miedo, güey. No, dice Daniel González. Le puso el título a la anécdota: caca de perro en mis dulces de piñata. Ya, bien creativo ese güey. Sí, sí. Para que asegurar que. Me mama que le pongan título. Mama, sí. A ver, yo tenía como 8 o 9 años. Era cumpleaños de un compañero de mi salón. La fiesta fue en su jardín y recuerdo muy bien que su hermana tenía un chihuahua. El caso fue que a la hora de romper los dulces yo estaba bien pinche listo para tomar todos los dulces posibles. Rompen la piñata y como siempre los dulces salen volando. Yo me aviento a lo loco y recojo todos los dulces que puedo y algunos se entierran en el pasto. Me aviento a lo loco. ¡Ah! ¡Ah! Como señora pobre, ¿no? Así de que ¡ábrale, hijo! Mamás, ¡ah! No hay nada, ¡ese bocadín es mío! No hay nada peor que la mamá que se mete a la puta piñata, ¿no? Que dice, señora, aquí mira casi aquí tirado. Dice a la virga, señora. Sí. 14 niños tirados en el piso con dulces. Y todavía se justifica. Es que Yasmín es bien encajosa. Es una niña de 9 años. Es que mi hijo está chiquito. Sí. Mi hijo está chiquito, él no entiende. ¿Usted es por abusivo? Y el niño autista en la pared. ¡Ah! Sí, no, cuando dicen que es para el bebé. Y el pinche niño tiene 1 año, güey. Sí, ajá, se va a comer una rocaleta el sí. Bebé, señora pendeja. No lo puede usar de excusa el pinche bebé. Pásame la manteconcha, es para el bebé. Señora, váyase los pinches dientes, ya están bien picados de tanto dulce, no mames. No mames. Recojo... ¿Qué ni usted tiene dientes, señora? ¿Qué va a masticar? Usted lo que tiene es diabetes, señora. Los dulces salen volando y yo me aviento a lo loco, los recojo todos los dulces que puedo y algunos se entierran en el pasto y dije, a huevo, estos pinches morenitos no se están dando cuenta de eso. Según yo, muy listo, comienzo a tomar dulces para... Claro, y el pendejo, ¡ah, ustedes no agarraron chocolate ese tronco! ¡Chocolate con elote! No mames. Comienzo a tomar los dulces aplastados y enterrados en el pasto. Recuerdo muy bien un dubalín aplastado con pasto y dije, de seguro los que están enterrados están así de aplastados o sin envoltura. Dije, ah, no mames, un conejito de chocolate. Lo metí a la bolsa de dulces. Me retiro del frenesí infantil de la piñata, pero recuerdo que de todos los dulces que más se me antojaba era el conejito de chocolate. Cuando me voy a la mesa, meto mi mano para sacar el conejito. Y yo, sorpresa, era una pinche caca seca del chihuahua. Pero todavía muy inocente dije, ¿sí será su caca? Y pendejamente se me ocurrió olerlo. La mamá del cumpleañero me ve con un trozo de caca en la mano cerca de mi cara y me dice, no, eso no se come. La mamá debe haber dicho, pinche niño pendejo. A los 15, ¿no? Me da un manotazo tirando el bello trozo de caca y todos me veían raro pensando que comía caca. El resto de la fiesta... ¡Mi conejito! ¡Me caca! El resto de la fiesta fue una tortura ya que todos creían que tenía más cacas en mis dulces. Güey, pero a ver, el pinche conejito está envuelto en papel dorado. Sí. ¿En qué puto mundo dijo? Claro, alguien lo desenvolvió y... Sí, se cayó y con el frenesí se desenvolvió completamente y adquirió una forma de caca seca. Como de vaca, güey. No, sí. Imagínate ese pendejo en un baño del Sambor. No mames, pompons. Esos bombones que tienen chocolate. No mames, es un chingo de pompons que se pegaron. Y un tonto no se dio cuenta. Un tablerón de los grandotes. Vine encontrando plata y encontré oro. Pollo con mole. Mm. No, ya mames, la caca. No mames. Qué rico mole. Asco. Pero eso podría pasar, ¿no?
No, pues, bueno, depende de la edad, de qué tan pendejo se vio, ¿sabes? Si hubiera tenido unos 5, pues sí, ok, todo bien. Pero ya esto te pasó 9. A los 12, ¿no? Ya tenía 9. ¿9? No, 9 ya estabas. Ya distingues caca, para... ¿no? Desde que tu voz empieza a oler a muerto, güey. Exacto, güey. ¿Qué feo huelen los squinkles? Sí, a los 9 ya se te para. Pero qué rico eso. Sí. Es que a la familia de David no les va muy bien. Yo creo que compraron dulces pasados. No les va muy bien. No, aunque el pulparindo sí se podría confundir, ¿eh? Ay, a mí sí. Me da un chingo de risa que luego cuando los youtubers gringos piden dulces mexicanos y les llegan para sus videos de I try Mexican sweets. Pulparindo. Exacto. Cuando piden el pulparindo, la mayoría de las veces los pendejos piensan que está echado a perder por la parte blanquita que ya es que traen un talquito o algo así. Como azúcar glass. Ajá. Buenísimo. Es semen en realidad. Semen en polvo. Si te metes a Amazon a ver quién vende los pulparindos, hay un chingo de comentarios de gente que dice que les llegaron echados a perder. Los gringos pendejos, güey. Por eso se disparan en las escuelas. Están bien malas ya. Ya ves el presidente que eligieron. Oh, mames. Pues bien, ay, muy bien. Mira, aquí yo traigo una buena que pone Misael Guerrero Atilano. Una vez Atilano. Atilano, sí. Latino Alano. ¿Será su apellido o será su nombre? No, sí, apellido, porque ya estuvo Guerrero. Una vez estando en la prepa, llegó la policía junto con perros entrenados para encontrar droga. El maestro nos dijo que pusiéramos nuestras mochilas en fila afuera del salón. Después regresamos al salón y la clase continuó. Al pasar unos minutos, el policía regresó con dos mochilas. Una de ellas era la mía. No me asusté porque yo sabía que yo no traía nada, pero sí me sacó de onda. Son las veces que aunque sepas que no traes nada, ya te cagas, güey. Sí, sí, claro, güey. Ya me pusieron algo, güey. No mames. Igual soy tan adicto que no me acuerdo que soy adicto. Un compañero y yo salimos del salón porque las mochilas eran nuestras. Ya afuera en el pasillo el policía nos dijo que no encontró nada, pero que el perro se había orinado en las mochilas. No mames. Okay. Así que por el resto del día tuve que cargar con mi mochila que olía a miados de perro. ¿Esta es tu mochila? Es que está muy raro, güey, que los perros tengan ese trabajo, ¿no? Como está el güey, pues sí. O sea, el policía todavía llegando mamón, así como, esto es uno de los mejores caninos que tenemos en la fuerza. ¡Ey! ¡No te hagas! ¡Ey! ¡Braulio! ¡No le chupes el pito al trabajador! ¡No! Que el canino vea a Ninel Conde y se sí. Entiende como... En Ninel Conde. Sí. Mi referencia de mujer guapa, ¿eh? Se empezó a coger la mochila de Paw Patrol, ¿no? Así porque, ¡ay, la dalma, chaval! ¿Saben qué me gustó? Ahora que fueron a Colombia, no sé si les pasó lo mismo. Ajá. Que en Colombia los perros de seguridad son golden, güey. Sí, güey. ¡Qué pedo! Ay, son preciosos. Te dan ganas de acariciarlo. Y lo que me sorprendió es que también están en los centros comerciales. Como, ya detén tu adicción por la cocaína. Sí, güey. Vas al equivalente de Antara, ya hay un policía ahí. Sí, le podemos oler su paquete y... Sí. Sí, es que vine a Kentucky a inhalar cocaína. Ahí es la que tira. Glaseado. En Krusty Krim ya la pide, sí. Una glaseada con coca. Bien glaseada. No mames. Uy, perro, estas doras. Mi perro, qué doras. No, no. Pero esos perros como que dan ganas de acariciarlos en vez de como que tener miedo, como de, ay, cabrón, no me vayas a encontrar. Güey, es que si te saca de pedo desde que llegas al aeropuerto, hay 10 pendejos con sus perros, como, espérate. Aparte, aunque no tengas si nada, se te acerca tantito y dices, ya valió. A mí me pasó, a mí me dan miedo los perros y una vez en Italia llegaron con unos, estaba yo en el tren y llegaron unos pastor alemán a olerme, entonces me dio mucho miedo. Y pues me puse más nervioso y luego llegaron los policías y fue como de, a ver, no le vamos a revisar su maleta y todo. Me empezaron a sacar todo y en el pinche tren como si fuera yo la bestia, güey. No, o sea, mames. Sí. Oh, pinche y tren. Aquí nervioso. Estaba y era un hueso para perro que llevaba Raúl en su mochila. Perdoni, perdoni. Es un Dildini. Para Culini. Dildini para Culini. Pero güey, no sé si es legal que te empiecen a esculcar, ¿no? Pues es que yo me puse muy nervioso porque pues, me dan miedo los perros, entonces como que... O por ejemplo, una mordida. Sí. ¿Cuánto me va a costar? Una mordida. ¿Cómo podemos arreglar? Sí, deberían de tener otros perros para la gente, para otros animales para la gente que no le dan, que le dan miedo a los perros. Claro. ¿No? Un cuyo policía. Un cuyito exacto. Has visto que chiflan, ¿no? Sí. Y si ve cocaína mueve la colita. Y los policías O los delfines, güey, que son encontró bien... coca. Está usted arrestado. Los delfines
delfines que son muy inteligentes, güey, podrían hacer ese trabajo. Son muy inteligentes. Llegas con tu trailer al aeropuerto. Con una pecerota. Sumergen tu maleta. No hay nada. Está bien pinche mojado. Pero descompuso mi compu. El güey que coleccionaba cómics así. Llevaba un chingo. No mames. No, ¿por qué no me tocó el cuyo? Que era de varios tipos de animales. No mames, de increíble un delfín. Un pinche mono tití. No mames. Los changos también son bien cogelones, güey. Güey, y súper agresivos. Yo he escuchado muchas historias de changos que se agarran a putas a la gente. Que, sí. Que, o sea, cuando. Si, si, bueno, los chimpancés. Si están muy de malas, te arrancan la cara, güey. Sí. No mames. Te pueden arrancar la cara. Y he visto que las viejas les aprietan la chicha. Yo una vez vi en Discovery Channel, güey, de un caso de unos chimpancés que se metieron en un taxi, sacaron a una señora embarazada y la descuartizaron, güey. Ay, no mames. Te lo juro. Ah, no eran senegaleses. No. Eran centroamericanos, ¿no? No, por Dios, güey. Órale. Como entre 20 chimpancés la sacaron del taxi y la descuartizaron. No, güey, están locos. Sí, están, wey, locos. A mí, yo. Siento, ¿ya ves Toy Story 3? ¿Cómo empieza? Siento que esas historias. Puro chango culero. Esas historias demuestran que sí venimos del chango, porque todavía, o sea, yo siento que hay una parte de los changos que se parecen todavía a una parte de los humanos. O sea, ¿qué tan diferente es un vagabundo de un chango? Vamos a ver. Los dos avientan caca. Sí. Changoleón, por algo se llamaba así. Los dos avientan caca. Cualquiera de los dos te puede arrancar la cara. Ahí tienes a Johnny Laboriel. Yo sé que se murió y dije, no mames, quiero una persona. Ahí tienes al negrito sandía. Al negrito sandía. Al nito del, ¿no? El negrito. El negrito. Ahí tienes los cómics, ¿cómo se llama? Sí, no mames, no, los changos, tengan cuidado. Sí, si por alguna razón, si nos están escuchando o viendo desde un lugar en el que hayan changos, tengan cuidado con los changos, no son tan lindos pingín como la gente piensa. Memín pingín, exactamente. Memín, o sea, ya nomás. Gente negra. La lista ya, racista. Denzel Washington. Will Smith. Ahí está Obama también. Evo Morales. Ya, ya un chingo a los pendejos. Mi tío Felipe. Bueno, a ver, aquí tengo una que está chistosita y cortita, de por qué le pusieron a un perro ese nombre. Okay. Pone Wendy Rico. Tuve un perro que le llamamos Pilinga, ya que cuando recién nació, como aún tenía sus ojitos cerrados, le daba hambre y en lugar de encontrar la chichita de su mamá, encontraba la pilinga de su hermanito y se la chupaba. Teníamos siempre que estarlo separando porque Pili siempre hacía lo mismo. Fin. Por eso le puso pilinga. Le puso pilinga porque chupaba pitos de morrito. Oye, el papá de ese perro está haciendo desmadre y el güey, ven para acá, chupanos de mi mujer, ven para acá. Es como coge albañiles, ven para acá. Es como el meme este, ¿no? Del chiste de sí, ¿por qué me llamo? ¿Por qué me llamas Rosa? ¿Por qué preguntas eso? Ajá. Pues güey, ¿pero por qué preguntas eso? Me gusta meterme juguetes por el ano. Pilinga, además, ¿por qué no le pusieron como verguitas o algo, sí, así como menos teto, ¿no? Pilinga. Oh, pito de bilé. Algo que te... Qué bilé. Risa que se les hace como en su cohete, ¿no? Un pinche pito rojo, 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 rojo. Parece un bilé, güey. Parece que sacas un bilé. Lo que yo no sé es si en los animales hay como... ¿Ves que puede haber incesto? O sea, hay gente que sí coge con sus hermanos o con sus... Sí, o sea, ellos no distinguen porque están... Se cogen hasta sus hijos, güey. Ah, güey. ¿Y no salen mal los animalitos? Pues, ¿cómo sabes si está pendejo o no? Igual está pendejo. Igual no entiende. Güey, todos se chupan sus huevos y se huelen sus cacas. Así que digas, no, este es un literato. Y también los humanos, ¿eh? Bueno, que ya si un perro pendejo podría ser uno que ves que se está lamiendo y se arranca su propia verga. ¡No! ¿Qué haces, Pilinga? Te pasaste de pendeja, Pilinga. Pero la verdad, güey, de todos los pitos, el nuestro es el más bonito, güey. ¿El de humano? Sí. No, güey, yo creo que hay uno mejor. ¿Cuál? Yo que soy experto. El de Estrella de Mar, la verdad. Es precioso. Tiene espinas. Creo, bueno, pues el del gato tiene espinas. El del gato es horrible, ¿tiene, güey? ¿Tiene espinas? El del gato tiene, no, tiene como escamas. Ajá. Entonces cuando entra, las escamas van a favor de cómo entra. Pero cuando le intenta sacar, las escamas se levantan. Por eso los gatos gritan tanto, güey. Les duele un chingo coger. ¿Sí? Es un bebé llorando. Ajá, ¿no? Es como llorando porque su pito está lleno como de escamas. Wow, no sabía que esto. Las avientas para atrás cuando quieren sacar el pito, güey. ¿Qué sí pedo, güey? Sí. O sea, su pito está programado para no moverse de ahí nunca. Ajá. Órale. Aquí se siente rico, ¿no? Hablando, te de pitos, ven para acá, Cleto. Ya, ya, Cleto. Hablando. Nada más hablamos de pitos de gatos y te encabronas. Que pensé que ibas a enseñar, pues, el pito. Ah, no, ¿cómo vamos, él tiene un pito del tamaño de nada. Ay,
Pero bueno, aquí está Cleto. ¿Tú qué opinas? ¿Has tenido encuentros con animales de algún...? Muy interesante lo que nos acaba de comentar Cleto. ¡Muchas gracias! Muy vemos. Bien. Y ya deja de estar chingando, por favor. Pero a ver, traemos más anécdotas, ¿no? Sí. A ver, yo tengo una aquí que de César Durán O. Cuando estaba morrito, en mi escuela vendían pollitos de colores y conejos para el 14 de lo febrero. Lo que decíamos en otros capítulos, lo dijimos en este, ¿verdad? Sí, ya lo comentamos. Sí, no mames, ya, por favor. Ese año me sorprendió muy cabrón haber recibido un pollito y una paleta porque, pues, no era lo más lindo de la vida en primaria. Ay, o sea, que alguien le dio su pollito así. Ay, qué bonito. Toma, pinche feo. Entonces, el 14 de febrero, güey. Toma un pollo de colores, pinche feo. Total que ya iba de regreso a casa con mi pollito de color y mi paleta y todo estuvo de perlas por una semana aprox. Hasta que el pollito empezó a oler medio culero y pues, amigos veganos, este es el momento en el que se salen del podcast. Y pues para un morrito meco de primaria, lo más lógico era bañarlo. Después de rato que el pinche pollito no se secaba, me desesperé y pensé que una buena manera de secarlo sería meterlo al microondas. No, mames, pinche retrasada mental. Eres feo y pendejo. ¡Pendejo! El, ¡se mete al horno! ¡Pinche imbécil! El pobre pollito... Se saca el sol. El pobre pollito explotó dentro del microondas como a los 15 segundos y me metieron un cague horrible por cómo había quedado el horno. No, ni siquiera por el pollito, güey, por el horno. Y no vuelves a comprar Kentucky. Y pues ya estorno, pendejo. Me tocó limpiar los restos de mi primer regalo de 14 de febrero y me quedé sin pollito. Qué bueno por pendejo. La neta no fue mi intención y sí me sentí culerillo por el pollito, pero pues era un morro meco y ya. Como moraleja, yo creo que los animalitos no deberían ser regalos. Saludos, cotorros. Qué bueno que aprendiste, por lo menos. Aprendiste. No mames, pero es que, güey, la mente de quién cabe, güey. Los pollos no se bañan, ¿no? O sea, además, güey. De entrada, cada que metes algo en microondas que no estás seguro, casi siempre se pregunta, ¿no? Así como, oigan, el peltre se mete a. Y te dicen, no, bueno. Pero preguntas antes de hacerlo, güey. No mames, claro, güey. Yo, desde que tengo animales, que afortunadamente, pues, desde que tengo 14 años vivo con internet. ¿Cómo se bañan las chinchillas? ¿Cada cuánto se baña una chinchilla? Claro, googlear. No mames, googlea, pendejo. El pendejo, ya me lo imagino. Tranquilo, 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 Chantecler. Y el pollito, ¡no! No, güey. No, güey. Qué horror, güey. Qué cosa más. De que fea. Se secó, se secó. Y limpiar el pinche horno, güey. No mames. No, güey. No, esto sí, que se les quede como aprendizaje para este capítulo. No le regalen animales a sus hijos pendejos. Sí, no. No, cómprales una puta pelota, güey. Y menos animales exóticos. O luego esta onda que compran el animal cuando está bebé porque da ternura y ya que está grande no saben qué hacer con él. Como los va a crecer, pinche idiota. Igual que el estúpido de tu hijo. Como los puerquitos, güey, que se ven muy bonitos ahí. Ya después tienes un pinche marrano de 250 aquí. Me dijeron que era vietnamita. Güey, lo peor es que eso sí ha pasado, güey. Cuando se pusieron de moda los puercos vietnamitas, ¿no? Justo hubieron personas que nada más vendían a un puerquito que le salió gris. Y decían, sí, sí es. No, claro que es. ¿Verdad que eres vietnamita? Y ahorita lo venden en las carnitas ahí. Güey, justo de repente es un güey el parque lingo con su puta madre. Wey, justo aquí en la Condesa. Es vietnamita. Justo aquí en la Condesa hay un señor que pasea a un cerdo. Y es un cerdo, o sea, es don cerdo. Es una un vietnamita gigante. Y la saca y lo ves de repente así en el Parque España y en el México. Y es México. Que aparte el pobre cerdo es a toda madre, güey. Los cerdos son. Si tú juegas con un cachorro de cerdo, es como un perrito, güey. Le avientas la pelotita y va por ella, güey, la regresa. Con todos esos taconcitos. Sabe delicioso. Y están bien ricos, güey. Pero ¿dónde lo guardas? O sea, ¿dónde lo guarda este cabrón? Tiene un corral ahí en la Condesa. Yo creo que ya está, debe de tener su propio cuarto ese pinche marrano. Vea el tamaño del marrano de la Condesa. Es vietnamita gigante. Sí, exacto. Es vietnamita, pero... Pero grandotote, grandototote. Es... No, sí, aparte es como peludo gris, No, es todo un... Ya, mire, ya ejemplo. Mejor... Pónelo a los cochinitos, ahí, las carnitas. Pero qué bueno era el don, güey. Sí. Se lo quedó. Es que imagínate, güey, de repente. Ay, algo anda raro. Ya me llega la rodilla. Y de repente, ya me llega la cadera. Poniendo en Google, ¿hasta cuándo crece un vietnamita? Y lees que dice, el más grande registrado es de 32 centímetros. Y tú con uno del tamaño de la mesa. Tú con tu regla que nada más te alcanzó sus nalgas. ¿Sí? Que todavía no entiendes que no te vendieron un vietnamita y tú ya hablando a Guinness World Records. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Tengo el vietnamita más grande del mundo. Y llegan, no, es un cerdo normal. Ya decía yo. Es como de ese güey en la Merced me estafó. Del mercado de Sonora. Sí, exacto. Porque además un cerdo vietnamita es carísimo, güey. Sí,
Sí, carísimo. Sí, he escuchado. Pues viene desde allá, desde Vietnam. Viene de Vietnam, güey. ¿Tú dices, no? ¿Cómo está todo ahí ese pedo? Ya ves que están en guerra. Ignorancia. No, pues ya ves que están en guerra. Bombardean al mensajero, güey. No mames. A ver, ¿tú traes otra por ahí o quieres leerte una? Date, date. Okay, a ver, yo tengo okay. una, pero ahí se parece. Dice, tengo un amigo que cuando estábamos en la adolescencia, 13 años aproximadamente, nos contó que él estaba teniendo un sueño húmedo y cuando despertó tenía a su perro lamiéndole el pene y que sintió rico. No, bueno. Llegó a repetir la acción otras 3 veces. Ponía a su perro a que le lamiera ahí. Pone entre paréntesis, qué asco. Ahora 3 años después le tenemos que seguir echando carrilla y él lo niega. No ha vuelto a tener otro perro. Yo creo que sí. Él que lo niega. Tiene. No, no creo que sea otro. No, no. Yo dije que era mi pito. No un perrito. Yo nunca dije que cogimos. Hicimos el amor, que es distinto. Los dos estábamos experimentando nuestra adolescencia. Fue consensuado. A ver. Mira, la gente es cochina. Yo también una vez, ¿qué fue? Así me puse. ¿Tú también me chupó el pito? No, primero de prepa, unos güeyes agarraron el diario de una chava, también mierdas, güey, se lo pusieron a leer. Y en el diario ella relataba cómo se cogía a su perro, güey. Sí, güey. Pero cómo que, o sea, ella, o sea, se lo monta. Invita al perro que. Yo ya había escuchado de casos en los que chavas, o sea, que se dejan por un perro. Sí, güey. Qué locura. Madre. Es que hay banda degenerada. Pero urgida, pero cabrón. ¿Y qué raza era? ¿Quién sabe? Un gran danés. No mames. Sí. O sea, como que hay tantas cosas que puedes hacer antes. ¿Sabes? Esa chaqueta mano cambiada. No mames. Pagarle una puta, por Dios, Acho. Sí. Un bistec. Sí. O sea, ya un animal ya, ya suelto. Sí, un animal ya muerto. Pregunta cuál pastor. Si una viste jamón, una rebanada de jamón. Cualquier cosa. Una rebanada de jamón. Güey, una vez te encuentra a tu mamá. Te encuentra tu mamá. ¿Era esto o el milaneso? Es que había mitos. No había mitos en su secundaria. Como de, güey, si te masturbas con un bistec, se siente más. Es como si metieras a la vagina. Sí, sí, sí. Había tips para masturbarte. Ay, claro. Verga, pues es que mi refri. Lo metes al microondas, 8 segundos. Ajá, y... lo metes al microondas. Lo metes adentro de un calcetín, lo envuelves de tal manera y haces 2 nudos en la punta. Rellenos dicen. Es que sí hubo una época en la secundaria en que te agarraba tu época chaquetera. Ajá. ¿Con qué más? ¿Con qué más? Y que no sabías bien qué momento, pedo, ¿no? ¿Pero en qué momento se les cruzó a ustedes por la cabeza como sí, de, pues tal vez si me podría coger esa gallina? Chance el perro. No mames, güey, sí, no, no es banda que está mal de la sí, cabeza. Sí, güey. Pues mira, ¿un jamón cuenta? O sea, ya me cogí un pollo, ya me sí, un cerdo, pero cerdo. Muerto. Y solo era una rebanada, o sea. Me la chupó Food. Y era de light. Sin sal. Para que no me haga daño. Soy depravado, pero fit. Pero fit. Fit. A ver, aquí traigo otra que nos pone Joali Lujambio. Hola, pues yo tenía. ¿No es Lujambio? Ah, sí, seguro. Lujambio. 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 Te estaba haciendo un parote. Estamos aquí en Estados Unidos. Nos pone Juali. ¿Estaba yo agarrando mi pichulinga? Hola, pues yo tenía un perrito que se llamaba. Pichulinga, bro. Sí, no, más bien creo que es Joali Lujambio. Okay. Nos pone Joali Lujambio. Hola, pues yo tenía un perrito, se llamaba Orejas. Era el vago de la cerrada donde vivo. Era ya famoso y la verdad era bien caliente. Jamás lo castramos, no sé por qué. Bueno, por irresponsables. No, por buen pedo, la mano debería estar castrando a los animales. Sí, no, no de castrando perros porque sí. O sea, es como si te dijeran que uno de tus hermanos también era bien cojelón y a ese sí lo castramos. No, así le quitamos. No, es que no, mi hermano Diego, no paraba de embarazar morras aquí en Ecatepec. Pero ya entonces... no habías tiro por viaje diferente. Como el capítulo de Rick and Morty, ya han visto en el que el perro ya puede ser como humano y empieza a hacer cosas que le hacemos a los perros. Wey, como, aquí está tu caca, cabrón, huélela. Te voy a castrar. Te voy a cortar las orejas porque se ven feas. Periodicazo. Es que esa mamada, güey, no, es que se le ven feas, se las voy a cortar por. No, sí, es una pasada, es de verga. Es pendejo, ¿qué? Y digo, hay perros que luego. ¿Por qué de cuántas tetas andaría cortando yo? Es pinche chichis culera. Esta chichita de la verga. Perdón, pero tu pezón derecho sí es horroroso. Sacas un corta uñas, ¿no? Así, ya está. Ah, qué no, pinche diferencia. Así como es por razas, ¿no? A los guatemaltecos se les cortan las tetas. No, pinches bracitos culeros, están muy pequeños. Ya, muñones. Qué bueno, entre los humanos, varios hombres acostumbraron a quitarle un pedazo de su pito. Ah, esa parte se ve fea. No declaro culpable. Se lo va a quitar. Sí. Y sí se ve fea, güey. Sí, no, o hasta yo también. Yo pinche también verga creo. De trompa de elefante.
Pero hay más, hay más. Hay más pene ahí. Hay más pene. Me encanta, hay un meme que dice algo así como de ¿qué es lo que le sombra? ¿Qué parte del hombre? No, ya lo estoy contando mal. No, ya, okay. ya sé qué ibas a decir, como pregunta sobre el prepucio, ¿no? De ¿cómo se le llama a la parte que le sobra el pene? Y la respuesta era hombre. El punto es que un día entró una perrita callejera. Ah, no, pone. Incluso dejó embarazadas a dos perritas vecinas. Y a mi tía. Y varias veces lo cachamos chupándosela a mi tío. De las que nos enteramos. Grafiteó dos bardas, así que era pinche vago. Si era un güey de la verga, ¿no? Así como... Asaltaba la miscelánea de frente. Y una vez que llegó a la cuenta del teléfono, vimos que también estaba extorsionando a algunas personas. Hablaba por teléfono. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Pedía cosas súper pendejas. 16 juguetes. 3 croquetas. 8 mordazas. Si no me traes 2 hamburguesas, no suelto a su hijo. Zapatitos para correr. Quiero 7 suetercitos. De esos que no dicen nada. Sin marca. El punto es que un día entró una perrita callejera a la cerrada y Orejas, como ya era costumbre porque era bien perro, quería salirse atrás de ella para ver si se le armaba. Total que hizo un drama, se la pasaba llorando y ladrando para que lo dejáramos salir hasta que nos hartó. Mira, así como Cleto ahorita, metimos efectos de sonido, ¿eh? ¿Qué tal? Estamos cabrones. Ladró, güey. Entonces el perro volvió a ladrar. Como que sí se puso como de... ¿Orejas es el que se cogió a mi morra? No menciones a Orejas. Cleto. Ni me menciones ese pendejo. Está amputado. Quería salirse atrás de ella para ver si se le armaba. Total que hizo un drama, se la pasaba llorando hasta que nos hartó y lo dejamos salir. Y le abrimos la puerta y salió atrás de la perrita. El muy cabrón regresó hasta el día siguiente y como el consentido que era, se durmió todo el día en el sillón bien de mi cuarto. Bien pinche feliz porque cogió toda la noche. Hasta que dije, ya, no mames, ni por agua ni comida había ido. Así que me dio la espina de que algo no andaba bien. Le marqué por teléfono a mi mamá para contarle y ella me dijo, ay, no te preocupes, perro cabrón, solo tiene sueño. Así que lo dejé otro rato acostado. Pasaron otras 2 horas y nada que se paraba. Pasaron 6 meses. Mamá, huele culera, no te preocupes. Perro cabrón se está pedorriendo. Perro cabrón no sabe eso durante. Pasaron otras 2 horas y nada que se paraba. Entonces ahí entré en pánico. Me acerqué y empecé a acariciarlo y ya saben que típico de los perros que alzan la patita. Sí, supongo que era la patita. Que alzan la patita y ahí, oh sorpresa, saliendo de su pene de perro había como una pasta o pus color verde radioactivo, no. Tipo color de jabón de platos. No, confirmé mis sospechas de que definitivamente algo no andaba bien y no hice confirmé más. Confirmé sospechas de que ya no debería de chupársela. Que ya no le debería de embarrar mis mocos en su pito. Ay, okay. Definitivamente algo no andaba bien y no hice más que cargar a mi perro con asco y subirlo al carro para correr al veterinario. Con asco, hija, la chingada. Ay, qué asco, de perro. Y pues resulta que el muy perro pescó una enfermedad de transmisión sexual canina por andar de loco toda la noche. Yo no sabía mames. Ni que existían las enfermedades de transmisión sexual entre perros. Lógica. Bueno, que seguramente se la pegó el depravado del albañil ese que se cogía a los perros, güey. Lo peor de todo fue que... Después surgió el SIDA, ¿no? Porque se andaban cogiendo changos. Changos, güey. Sí. Lo peor de todo fue que para que se curara, además de analgésicos, iba a requerir de lavados diarios. No. Ahí me di cuenta de cuánto quería a Orejas. Ahí me di cuenta de la velocidad a la que le debo de lavar la verga. Y que el pinche perro era tan cabrón sí. Que lo había hecho a propósito. Sí. Hasta que la masturbara. Durante 2 semanas, todos los días, con guantes, obvio, tuve que lavarle el pene a mi perro. Adiós. Por un perrito, cuando es el perrito de la casa, haces lo que sea. O sea, si le hubiera pasado a Ruperto, no, ni pedo, ahí estarías. Ruperto yo lo tengo que llevar una vez al mes a que le expriman el ano. ¿Por? Todos los machos tienen glándulas en el ano que a veces se atrofian, pero en los pugs es mucho más común. Entonces, cuando ya empieza a oler súper culero, lo tienes que llevar al veterinario. Y el veterinario le exprime el ano, güey. Y nada más ven como caen, como gotea así, plastas verdes. ¡Guácala! Güey, el veterinario era como... El veterinario, güey. Yo así de... ¡Ay, no, no, no! Ahorita vengo, voy por un Starbucks. ¿Y el perro qué siente? ¿Le excita o...? No, se mueve como de... ¡Déjame el ano! ¡Ah, claro! ¡Ey, por algo están ahí! ¡Ahí las quería yo! ¡Ay, siempre me las quita! ¡No, mames! Ahí tenía mi guardado de caca, güey. Guardado. Sí. Él piensa que no lo llevan al veterinario, que lo llevan con el ratero.
Otra vez me trajeron con el ratero de caca. Otra vez me vas a robar mi ano, ¿verdad? Entonces ya lo tengo que llevar como una vez cada dos meses a que le expriman el ano. Güey, ahora me quiere informarme sobre enfermedades de transmisión sexual en animales, güey. Sí, está que podrá tener, o sea, existen como las mismas que los perros. ¿El sida porcino? El sida. ¿Ves un cerdo flaco, bien flaquito? Pinche cerdo bien flaco. Con un chingo de moretones. Yo soy no binario. Lleno de herpes en la nariz. Ajá, huerpes, olviendres. No mames. A ver, aquí tengo otra de un cuate que se llama Uriel Taboada. Estudio veterinaria. Ya llevamos 2 horas de seguir. Estudio veterinaria y hago stand-up. Una vez, después de un show donde mencioné que estudio veterinaria, una señora se me acercó. Yo creía que me iba a pedir una foto o que me iba a decir que estuvo chido mi show. Me pregunta que qué le puedo dar a su perrito que tenía moquillo. Solo le pude decir, pues dele. Balazo. Pues. Un Kleenex, señora, no mames. Solo le pude decir, pues dele mucho, mucho cariño porque ese perro se va a morir a la verga. Sí. Que se enoja la señora y se me deja ir a los chingadazos, diciéndome que era poco profesional, que no tenía vocación y que me iba a morir de hambre. Le respondí, al menos no voy a morir de moquillo como su perro. ¡Qué perra, mi amiga! Y eso dio más risa que todo mi show. Eso dijo. Eso solo la hizo enojar más, a tal punto que me tuvieron que resguardar en la cocina del bar en lo que corrían a la ruca. Jamás me sentí tan rockstar. Saludos, cotorros, síganme en mi página. No, El mataperros guión bajo moquillo. Moquillo, no sé exactamente qué es, pero sí, que es exactamente el moquillo, ¿tú sabes? No sé, pero sé que te mata tu perro a la verga. O sea, si tu perro tiene moquillo, chingó a su madre. No mames, o sea, es el cáncer de los... El cáncer, no, peor, güey, porque es el cáncer de hueso de los perros. Cuide a su perro, cuídelo, ahorita en esta época de frío. Me gustaría cerrar con la que más me gustó. Nos pone... Ah, no, 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 no puso su nombre, pero una vez anduve con una zorra. Anónimo, porfa. ¡Guau! Wow, ¡qué perra! Been there. Pero, pues bueno, amigos, creo que hemos llegado al final de este bonito anecdotario. Espero les haya gustado. Exacto. Traten bien a sus mascotas. Sí, no les regalen mascotas a niños mamada, pendejos. Bien. Los animales, neta, aunque suene romántico, son puro amor. Solo están ahí para recibir amor y no sean mierdas con ellos. Bueno, sí hay algunos que son mierdas entre ellos, ¿eh? O sea, si ven documentales, de repente hay así como entre suricatos, como los bandos de suricatos, esos güeyes son como de la mara salvatrucha, güey. Porque aparte se ponen de acuerdo entre varios de ellos. Sí. Y es así como de, no, a la una de la mañana nos vemos y le partimos a su madre, ese hijo de pero su bueno, madre. Pero bueno, a menos que tengas una suricata, sí, amable con ella. O como esto, hay como un programa que se llama Animales Asesinos, o como cuando los animales matan ahí. Cuando los animales atacan. Ajá, esa madre, güey. El lobo se acercó a mí. Sí. Fue entonces que yo le dije, seguramente es un perro, Kevin. Cuando vi al león acercarse con esa fuerza, dije, Dios mío, estoy muerto. Estaba viendo nada más el Rey León. Aparte deberían decir cosas que sí dicen. Dije, puta verga. Sí, porque aparte siempre dicen otra cosa, exacto. Fue ese momento en el que dije, caracoles. Sí. Ajá, no, más bien gritaste. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡No mames, ya valió verga! ¡Pinche león culero! Pero que lo digan, estaría cagado. Fue ese momento en el que dije, ya valió verga, hijos de su puta madre. ¿Qué vergas hago aquí si pude haber ido a Acapulco, maldita pero sea? Pero aquí sí me eso me pasa leones, por venir a tus putos planes de mierda, Raquel. Siempre me ha cagado el hiking, pendeja. Pero querías tu puta foto de Instagram. Me lleva la verga. Amigos, muchas gracias, Raúl. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Tienes algo. Bueno, no, vayan al canal de Raúl. Vayan a ver. Tiene un programa que se llama Ta 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 Ta, que está muy chistoso. Por ahí hasta ya va a haber un episodio mío. Y nada, sigan a Raúl. Raúl Jiménez, en todas sus redes estás. Exactamente, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Amigos, denle like, activen la campanita, suscríbanse si todavía no lo han hecho. Para ustedes no es más que un clic, para nosotros es una gran diferencia. Sí. Cotorros, los amamos, les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Chao.